Todos los días se registra algún accidente en motocicleta. Todos los días se detiene a algún conductor de este tipo de vehículos sin los papeles correspondientes y lamentablemente siguen falleciendo personas en las carreteras de la región sur. Se realizan campañas y ahora todo un trabajo operativo por parte de la Policía de Tránsito, pero muchos conductores de moto siguen haciendo caso omiso. De ahí que han venido las campañas de parte del Consejo de Seguridad Vial, que en años anteriores con la parte de proyectos estuvieron trabajando en hacer primero visitas a los cantones, hacer centros educativos, instituciones, como una especie preventiva. Se les hicieron talleres y montones de situaciones. Ya ahorita estamos en la parte operativa, en la parte represiva, por así decirlo, que es lo que son controles directos en carretera contra ese tipo de medios de transporte. En los diversos operativos que se realizan a lo largo de la región, se siguen decomisando motocicletas, pero la facilidad con las que ahora se puede conseguir este tipo de vehículos es un aspecto que facilita que personas con poco conocimiento de conducción tomen el volante y que terminen accidentándose o provocando alguna situación de riesgo. Y hemos encontrado, lamentablemente es eso, ¿verdad?, de que son las personas que se nos están muriendo en carretera y son las que más hemos sancionado en lo que llevamos del año, y son las detenciones que se han hecho en estos años. Entonces, sí es preocupante porque, como les indiqué anteriormente, no hay una regulación como más estricta en el sentido de la venta de esos vehículos. Entonces cualquier persona puede sacarlos, no se le exige una licencia a conducir, no se le exigen muchos requisitos. Entonces de ahí que viene la problemática, que hoy en día andan conductores sin licencia a conducir, con, puedes decir que hasta una arma al volante, ¿verdad? Porque son los que inclusive atropellan a una persona en algunos casos y se retiran del lugar dejando a la persona ahí atropellada. En las zonas rurales, las estadísticas que manejan en el tránsito dejan claro que ahí se produce el fenómeno de motocicletas sin documentos o con pendientes con la ley, además de las personas que circulan sin casco. Ya no hay esa diferenciación de que es que en unos andan bien y en otros andan mal, no. Ahorita la norma aplica para todos. En todo lado hemos conseguido, conductores que andan fuera de la ley. Lo que sí vemos en zonas rurales, por ejemplo, es que ya son motocicletas que tal vez tienen alguna situación pendiente en los tribunales o en alguna autoridad. Y igualmente ya no andan los derechos de circulación en las placas, que son casos como anexos a lo que es infracciones de tránsito. El llamado de atención por parte de las autoridades. Durante este fin de semana, un conductor de motocicleta se estrelló contra un camión en Osa.